¿Quién es Nasus? Bien, Vanquish te lo dirá. El talento de Nasus fue evidente desde su juventud, mucho antes de que fuera elegido para unirse a los Ascendidos. Fue un estudiante voraz, capaz de memorizar y dar opinión crítica de las mayores obras de historia y filosofía shurimanas, incluso antes de cumplir los 10 años. Renekton, su hermano menor, no compartía esa pasión. Sin embargo, los hermanos eran muy unidos y Nasus procuró proteger a Renekton, asegurándose de que no se metieran demasiados problemas. Desarrolló un profundo conocimiento de la estrategia y la logística militares, lo que lo llevó a convertirse en el general más joven de la historia. Poseedor de una profunda empatía y un gran sentido del deber, Nasus siempre veló por sus soldados. Guió a los ejércitos letales del emperador hacia incontables victorias y se ganó el respeto de todos los que estaban debajo de él. Renekton también entró al servicio militar y ascendió por los rangos hasta convertirse en un guerrero capaz y confiable bajo las órdenes de Nasus. Pero Nasus jamás disfrutó de la guerra, comprendía su importancia, o al menos en ese entonces, para la rápida expansión del imperio. Sin embargo, creía firmemente que la mayor aportación que él podía hacer a Shurima residía en el conocimiento que se podía adquirir y preservar con cada conquista. Tras décadas al servicio del imperio, Nasus se vio aquejado por una terrible enfermedad debilitante, y su galeno declaró solemnemente que el general perecía en menos de una semana. El pueblo de Shurima no encontraba consuelo, pues Nasus era su estrella más fulgurante, amada por todos. El emperador en persona le pidió a Setaka de los huéspedes ascendidos que las acciones del gran hombre fueran ponderadas ante el disco solar. Después de un día y una noche, los emisarios de Setaka confirmaron que Nasus sería bendecido con el ritual de ascensión. Renekton, convertido ya en un gran líder militar, acudió raudo para estar junto a su hermano. Se sorprendió al descubrir que Nasus era poco más que un esqueleto consumido, con huesos frágiles como el cristal. Era tal su debilidad que cuando la luz dorada del disco solar bañó el estrado, Nasus fue incapaz de subir los últimos peldaños y caminar hacia la luz. El amor de Renekton por su hermano era poderoso, e ignorando las protestas de su hermano, lo llevó en brazos hasta el estrado y aceptó su propia desaparición para salvarlo. Sin embargo, Renekton no fue destruido como cabía esperar. Cuando la luz se disipó, emergieron no uno, sino dos dioses guerreros. Ambos hermanos no solo habían sobrevivido, sino que se habían fortalecido. Nasus era ahora una imponente criatura de gran fuerza y sabiduría con cabeza de chacal. Por su parte, Renekton se había convertido en una bestia colosal de extraordinaria musculatura con apariencia de cocodrilo. Nasus también había sido dotado de poderes que trascendían el entendimiento mortal. La mayor bendición de su ascensión fue la extendida longevidad que le permitiría emplear incontables vidas en el estudio y la contemplación. Sin embargo, su preocupación inmediata surgió de la brutalidad exacerbada que veía en su hermano. Tras la culminación del asedio sobre Nashramae, que sometió a la antigua ciudad bajo el poder de Shurima, Nasus se enteró de que su hermano había arrasado la gran biblioteca y masacrado a todo aquel que se le interpuso. Aquel día, los hermanos estuvieron más cerca que nunca de batirse en duelo. La guerra con el estado rebelde de Ikatia cambió a muchos de los ascendidos. Los horrores que presenciaron los dejaron vacíos y propensos a la ira. Vanquish referencias. Ok, aquí básicamente está hablando de los Darkins. Si quieren saber un poquito más de información, está en el video de ¿quién es Aatrox? Y nada, continuamos. Los hermanos se encontraban lejos de la capital cuando tuvo lugar la trágica ascensión del emperador Azir. Entre los cadáveres de incontables shurimanos, Nasus y Renekton lucharon contra Xerath, ese retorcido y malvado ser de pura energía que había traicionado a Azir, pero no conseguían derrotarlo. Lleno de ira, Renekton, quizás en un intento de redimirse de lo acontecido en Nashramae hace años atrás, logró llevar a Xerath al interior de la tumba de los emperadores y le rogó a su hermano que sellara las puertas. Nasus se resistió, desesperado por encontrar una alternativa, pero no la había. Con hondo pesar, condenó a Xerath y a su hermano a una eternidad entre las tinieblas. Vaciado de todo poder por la magia de Xerath, el disco solar cayó y todos los dioses guerreros restantes sintieron su pérdida en lo más profundo de sus corazones inmortales. Las aguas divinas que emanaban del oasis de la ciudad se secaron, lo que sumió a Shurima en un estado de muerte y hambruna. Mientras que los otros ascendidos peleaban, Nasus se aisló por completo.
Pasados los siglos, Nasus apenas recordaba su vida anterior y su antiguo objetivo, hasta que un día, los mortales redescubrieron la tumba de los emperadores y rompieron su sello. No sabía cómo, pero estaba seguro de que Xerath había sido liberado. Un antiguo vigor renació en Nasus, e incluso quedó atónito al ver renacer a Asir y resurgir el disco solar de entre las arenas. Aunque Xerath era una grave amenaza, Nasus sabía que el nuevo dios emperador necesitaría guía y consejo en los años venideros. La esperanza lo invadía por primera vez en milenios. ¿Se atrevería a creer que también se volvería a reunir con su querido hermano Renekton? Si te gustó este contenido, recuerda que puedes seguirme en TikTok y dejarme en los comentarios qué campeón quieres que narre. También te agradecería muchísimo si pudieses seguirme en mi canal de YouTube, pues tengo algunos planes interesantes que tal vez te puedan gustar. De cualquier manera, gracias por ver y espero que ya no te preguntes.